Pues, buenas a todos, soy Traxxon, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo diario de desarrollo de Europarlance Analytics 4. Quiero empezar felicitándoos este año nuevo, 2021, esperemos que sea un gran año y que desde luego tengamos muchas novedades de Paradox, que también lo queremos, que se lance este DLC, el de Imperator también. Veamos las primeras novedades de Crusader Kings 3 y empecemos a conocer quizá el futuro del resto de sus juegos. Hoy 4 Stellaris, quizá algún título nuevo, estaría bien verlo. Pero bueno, ahí empezamos con un diario de desarrollo que se quedó pendiente. Recordad que los diarios de desarrollo en sí no se retomarán hasta lo que es la semana que viene, la del 4 al 10 de enero. No va a haber diarios de desarrollo todavía, pero la del 11 al 17 ya sí que tendremos nuevos diarios de desarrollo, al menos de Imperator y de EU4. ¿Vale? Dudo mucho que tengamos de los otros juegos pronto, quizá de Stellaris sí, pero del resto dudo mucho que haya diarios de desarrollo, ¿vale? Y como digo, este quedó pendiente desde fue el último diario de desarrollo del año pasado, de diciembre, como podéis ver. Y es un diario de desarrollo que se centra en las Filipinas, en el software que va a recibir la región, o el área, o el país, como lo queréis llamar, la zona del conjunto, bueno, el archipiélago filipino, el conjunto de islotes y de tierras más grandes, pues que conforman como el archipiélago filipino, y que también va a recibir cambios. Queda de revelar Australia y Oceanía, ¿vale? O sea, que aún quedan cositas de ver en esta actualización, a nivel de cambios de terreno, nuevas provincias, etcétera. Y pues, por supuesto, tenemos también nuevos árboles de misiones, nuevos eventos, etcétera, para las islas también, si no me equivoco, ¿vale? Está escrito por Skinlado, ya sabéis que es una desarrolladora de contenido española, ya si no lo está confirmado hasta ahora, pues está confirmado, es Verónica Pazos. Una chavala muy baja y que es escritora también, ¿vale? Entonces vamos a leer, a ver qué nos tiene que contar y bueno, a ver si está bien estos cambios que va a recibir la zona, ¿no?, de Filipinas. Bueno, como vemos, esta semana volvemos al sudeste asiático para hablar de algo de contenido extra que vamos a conseguir gracias a nuevos países, ¿no? Estamos viendo el nuevo archipiélago filipino. Fue tiseado hace bastante. Creo que en general no hay muchos nuevos países, pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Empezando con las Filipinas, hemos decidido centrarnos en dos países específicamente, en vez de darles a todos misiones genéricas. En primer lugar tenemos a Tondo, que está localizado en la isla de Luzón. Me hace gracia porque yo tenía un profesor que se llamaba Luzón, entonces igual Luzón fue el típico tipo que fue allí con los españoles en el momento de que se estaba descubriendo el mundo, etc. Y decidieron llamarlo Luzón, probablemente tenga algo que ver con eso, ¿no? Igual que Filipinas, por si no sabéis, es el nombre en honor a Felipe II, que es durante el reinado de quien se descubrieron estas islas y se nombraron así, ¿no? Bueno, Luzón es la parte noreste del archipiélago. La organización política filipina consistía en un tipo de estados ciudades llamadas barangays, que formaban un grupo de familias gobernadas por un datu. Los barangays más grandes, como el caso de Tondo, integrarían barangays más pequeños gobernados por un datu pues, más importante, cuyo título variaría en cada región. En el caso de Tondo es el Khan, y estos grandes barangays tenían un importante centro comercial en Nusantara, ya que la presencia de la migración china hizo que Tondo se convirtiera en el principal centro de los bienes de comercio chinos que comerciarían por todo el sudeste asiático. Tenemos varias misiones, crecer más fuerte, el canal de la reina, amistarse con Maya Pajit, abandonar al dragón y las piedras de Ganesh. Creo que este icono es nuevo, estoy bastante seguro, este aquí de las piedras de Ganesh, estoy bastante seguro que este icono es nuevo. El resto no pondría la mano en el fuego por ello, pero me da la sensación de que esto es nuevo. Pero bueno. Una de las cosas que nos quieren destacar de estos árboles de misiones son la misión de crecer fuertes, que nos recompensará con la existencia de dos fuertes nivel 2 en las provincias de Tondo, La Una y Minoro, y más 25% de defensividad en cada una de ellas. Creo que es muy importante el tema de pillar fortalezas o provincias con fuertes y más si te lo darán. En primer lugar, obviamente, porque te aguardas ese dinero económicamente y tal, pero también porque al ser provincias costeras o provincias en islas,
tiene un importante, muy muy importante bonus defensivo. O sea, que esto ya sumándole la defensividad y que hay un fuerte dentro de ellas, pues ya va a ser una locura que te ataquen allí, ¿no? Vamos a poder jugar con ellas bastante, bastante, sin ningún problema. El canal de la reina es una referencia al canal que sirve como una frontera natural con Manila, con el delta del río Pasig. Y no era solo una importante fuente de agua para los barangays, pero también era una oportunidad principal para el comercio. Ganar control sobre él nos dará a Tondo 50 de poder comercial en el nodo de las Filipinas. Finalmente, la misión de amistarse con Mayapajit y abandonar al dragón hace referencia a las relaciones democráticas que fueron bastante importantes de Tondo. El Imperio Mayapajit era un poderoso aliado del pueblo Tondo, así que conseguir su confianza nos dará bastante poder diplomático y algo de reputación diplomática. Al comienzo de la partida, Tondo era un tributario de la dinastía de Ming, así que disolver esta unión nos dará legitimidad, poder administrativo y algunas reclamaciones en la costa de China. ¿Me falta quizá algo de unificar Filipinas, sinceramente, en este árbol? Sé que hay, creo que hay decisión de forma filipina. A ver. Estoy bastante seguro. Zulu, igual no, ¿eh? Tiene filipino, sé que hay algún... Esto es de 2017. No, pues no hay opción de formar Filipinas. Quizá deberían introducirla. O igual nos hablan de ello más tarde. No sé, pero de momento no nos dan ninguna misión de formar las Filipinas. En fin. A continuación tenemos Madias y tras la invasión chola de Esprizaya, al comienzo del siglo XI, un grupo de tatus disidentes de Borneo y de Sumatra huyeron de sus tierras y buscaron refugio en las islas de Visaya, donde encontraron que la población nativa, de acuerdo a la leyenda, había hecho un tratado con el héroe Ati Marikudo y su esposa, consiguiendo así por derecho y por compra algo de tierra en Barangay. Los mayas así se convirtieron en un gran barangay del archipiélago, con un enfoque especial en el comercio marítimo y la guerra. Tenemos algunas misiones como todos los barcos de Aclan, el sonido de las campanas, volviendo a casa y el libro de Maragtas. Vale, pues. En fin, la misión de todos los barcos de Aclan es una referencia a la provincia de Aclan, que era el trono de la primera capital de la entidad política y el centro de la confederación que se mencionaba en el libro de Maragtas, que también del que vamos a hablar ahora. Debido a esta importancia naval que hemos mencionado antes, un almirante, más de 8 galeras y construir un 90% del límite de la flota naval, no nos recompensará con 5% de moral de los barcos, menos 5% de coste de barcos y menos 10% de coste de barcos ligeros como nuestra primera misión. A ver, si esto es permanente, no está mal. El problema es que supongo que durará solo unos años y que te abaraten el coste de los barcos cuando la misión es precisamente dar construir barcos, me suele doler un poco. Es como, yo que sé, pica cosa de haz 20 galeras y luego te descontamos el precio de las galeras. Y es como, preferiría tener ese descuento al precio de galeras para construirlas y no que me lo den cuando ya las he construido. Probablemente no tenga que construir tantas. Si es permanente, obviamente está muy bien, ¿vale? Porque de cara al futuro pues vas a tener los barcos más baratos. Pero normalmente cuando tienes que llegar al límite de la flota, o cerca del límite de la flota, es cuando necesitas hacer ese gasto, esa inversión grande de ducados, y que precisamente cuando tengas esa recompensa va a ser como más barato, ¿no? Pero bueno. En fin. Volviendo a casa implica la preparación del regreso a nuestras tierras originales. Nos darán reclamaciones permanentes en la isla de Borneo, que una vez hayamos hecho una demostración de fuerza, tienen al menos 10 provincias en las Filipinas. Vale. Creo que demostración de fuerza es un algo que se puede hacer en el Tratado de Paz, y que no necesariamente debería incluir tener 10 provincias en las Filipinas, sino que poder conseguir esta misión simplemente demostrando la fuerza. Estaría guay, pero bueno, tampoco nos vamos a poner quisquillosos, ¿no?
El libro de Maractas es el libro legendario que nos da un recuento de la historia de Laos, de los pueblos mayas y de su llegada desde Borneo. Tener la parte del norte de la isla nos dará acción de poder diplomático, administrativo y militar y una estabilidad. Esto está bastante poderoso. Y además de estas dos misiones, que ya hemos dicho que son específicos de algunos países, hemos preparado seis misiones únicas para Tondo y para los mayas, que tienen que ver con la conquista del archipiélago. Estas misiones requieren que el jugador conquiste las tierras habitadas de cada una de las principales regiones, que son Luzón, Visayas y Mindanao. Y esto nos garantizará bastantes bonos de moral y la posibilidad de conquistar inmediatamente tierras que no estén ocupadas en cada una de estas áreas, así como dos regimientos en cada provincia. O sea, nos regalan tropas, entiendo. Vale. Y hay bastantes más misiones. ¿No? Pero no nos las enseñan, a ver. Bueno, son conquistas, ¿no? Conquistar Luzón, el norte, Visayas, Mindanao, efectivamente. No entiendo. A ver. Vale. O sea, tenemos que colocar dos tropas en cada una de las provincias que estén por colonizar. Y entiendo que tienen algo de población nativa, en plan 100 o así. Y ya nos las podemos quedar inmediatamente. Está guay para conquistar rápidamente las Filipinas. Me gusta que aceleren esto, porque creo que no tenía como... O sea, me da la sensación de que le están dando como gracia especial a la zona con esto, ¿no? De que se colonice de una forma distinta, de que funcione un poco distinto a lo que estamos acostumbrados de colonización, así que guay. En este aspecto creo que va a ser más rápido unificar las Filipinas, ¿no? Nos van a hablar ahora de Palembang, clásica nación pirata para unificar Malasia, muy muy clásica. Que es una de las naciones piratas que pueden ser formadas de forma temprana en la partida. Y que queríamos reflejar esto en la vida pirata, de su vida pirata también en sus misiones. Vale, suena bien. Pero históricamente Palembang también fue una de las ciudades más antiguas en Nusantara. Una vez la capital del poderoso imperio Srivijaya y el principal controlador de las rutas de comercio marítimas en el sudeste asiático. Un equilibrio entre este gran momento histórico y su piratería más moderna era necesario, así que esto va a llevar a la restauración de su antiguo y poderoso reino. Me gusta que Paradox abrace el meta, el meta de jugar con Palembang y hacerlo pirata. Súper típico jugar. Hacer pirata este país, súper típico, es muy divertido. Así que seguramente sea un let's play de los que jueguen en algún momento, porque suele estar muy chulo jugar con Palembang y unificar más, así, como digo. Muy divertido. De hecho, es una partida del EU4 que se suele hacer mucho aún a día de hoy. Si todos los cambios que se ven en el sudeste asiático, cuando hayan entrado este parche, cuando entró el 1.31, claramente la gente va a jugar a saco con Palembang, pero ahora va a ser como más. Más claro todavía, ¿no? En fin, hay bastantes misiones, nos destacan algunas. Por ejemplo, donde se filtra el agua es una referencia a una explicación etimológica del nombre de este país, siempre asociado al agua. Esta misión requerirá que el jugador construya un 100% del límite de flota naval y nos dará reclamaciones permanentes en Siak y Yambi. En aquellas provincias que ellos controlen, empezando la recuperación de las tierras perdidas. Orang-Laut, la llegada de los barcos dragón y los reyes piratas tienen el mismo objetivo de ganar los mejores aliados posibles para continuar con nuestra planificación de expansión y de tener el privilegio estatal de los privilegios de Orang-Laut. Y algunas provincias en nuestra propiedad en la parte del norte de la isla aumentará nuestra tradición naval. Los barcos dragones serán poderosos barcos de origen chino que recompensarán tus conquistas y tu límite naval máximo con una reducción del coste de barcos y un incremento de nuestra habilidad de combate naval, tanto para barcos ligeros como pesados.
teniendo dos poderosos almirantes y almirantes, perdón, y cuatro provincias en el este, nos permitirá considerar al almirante Chen, que es un 3-3-4-3, una bestia bruta, un pirata legendario chino que gobernó sobre Palenmaj. Muy bien, muy rico, sí señor. Tanto el rey bajo la montaña, hay una misión que es el rey bajo la montaña. Oh yes. Vale. Referencias. Tanto el rey bajo la montaña y la corte del rey, en el segundo bloque de misiones, están centrados en el antiguo esplendor del imperio Srivijaya, cuya dinastía Sailendra vino de la isla vecina de Java. Tener algunas provincias en esta localización reducirán nuestro malestar nacional y nos conseguirá un general de 50 de traición, así como nos garantizará los núcleos finales que llevarán a culminar nuestra misión. Son todas ayudas para conquistar. Y finalmente, restaurar Srivijaya requerirá que el jugador tenga todo Sumatra y las islas de Java y las nuevas posesiones de la Tasalocracia. Con la gloria del imperio recuperada, Palenmaj se ha recompensado con un modificador de estabilidad permanente de -10%, más una estabilidad y más poder administrativo, diplomático y militar. Y esto es todo por hoy. A ver, me gustan los cambios, me gustan bastante, o sea, creo que va a tener más gracia. Esperaba quizá en el contexto de Filipinas, como algún tipo de ruta de unificación, que nos la han dado y que tal y cual, pero no sé, como que le falta un poco de gracia. No, o sea, no es que lo vea mal, sino que simplemente me gustaría haber visto como que hubieran introducido alguna nación formable, incluso algún tipo de ruta ahistórica, yo que sé, con los chinos o cualquier cosa, que está chulo, tío, y eso, pero bueno, es que al final el problema que tiene la zona, en mi opinión, es que quieras que no, todos los países de algún modo tienen que ser navales, salvo algunos que estén en la zona más continental de Birmania. Y por desgracia, lo que me da la sensación, aunque están intentando le dar como gracia especial y tal a la área, me da la sensación de que al final el estilo de juego se va a quedar muy similar. Que esto, por supuesto, es una aventura, estoy aventurando y tal, pero no sé, es como que juegues en, o sea, aunque habiendo explorado mucho la región, que me está dando la sensación de que lo están haciendo, me da la sensación de que no va a haber como para muchas partidas muy distintas, ¿sabes? Porque inevitablemente son países que están condenados a jugarse de forma más o menos similar. Va a ser muy importante el combate naval, va a ser importante casi con todos los países que pillemos ideas navales. Y casi con todos vamos a tener que acabar unificando la región, formando Malasia y yéndonos a colonizar a América o África o lo que sea, y por supuesto conquistando China, ¿no? Entonces, lo que da un poco de pena es eso, los explains van a ser como muy distintos. Y yo qué sé, si coges Europa, que diréis, bueno, Europa más o menos son parecidos también las partes, ¿no? Pero, tío, personalmente tengo la sensación de que los países en Europa se juegan de forma muy distinta. No es lo mismo una partida con Castilla que con Aragón, que con Portugal, que con Francia, que con Austria, que con Prusia, que con Polonia, que con Rusia, ¿sabes? Es un poco a lo que voy. Y aquí, por ejemplo, que a nivel de flavor no lo niego, ¿eh? O sea, a nivel de flavor no estoy diciendo que no se lo estén currando, ¿no? En el sentido de, jolín, todos los países tienen como, le están dando como un trasfondo histórico. Y con unas motivaciones con las que hacer sus misiones y planificar sus conquistas y tal. Y eso creo que tiene mucha gracia. Pero creo que a medio plazo las partidas van a ser muy similares, por supuesto, a largo plazo. Que a largo plazo como que ya no importa mucho porque creo que el late game en Europa en el 6-4. No digo que no importa el late game en Europa en el 6-4, sino que, en mi opinión, cuando una partida se alarga mucho en el EU4, ya es a 1700 o algo así, ya como queda un poco igual todo el flavor, todo el... los árboles de misiones, etcétera, ¿no? No digo que no tendría que haber, sino que yo un punto que da igual. El flavor, en mi opinión, es muy importante al principio de la partida y hacia mediados de la misma, ¿no? O sea, creo que va a perder importancia conforme avanza la partida. Porque tampoco tiene sentido, ¿no? O sea, ¿cómo tendría que funcionar el flavor en el late game? En plan, de decirle a Japón que destruyes el Imperio Romano con una misión, ¿me explico? O sea, creo que va un poco por ahí lo que quiero decir.
Entonces, lo que me da un poco de miedo de todo esto es eso, que por un lado, al menos dices, pues va a tener flavor la región y han reequilibrado muchas cosas, hay más provincias y tal. Y está bien eso y que lo cambien, pero por otro, no me está transmitiendo de momento la región para hacer como muchas partidas, ¿sabes? Y bueno, aún así, yo creo que se están esforzando dentro de lo que cabe por hacerlo distinto. Pero tienen handicaps de que quieras que no, pues son países que inevitablemente se van a jugar de forma muy similar, ¿no? Pero bueno, esto es un poco mi opinión. Obviamente todo esto, hasta que no salga, hasta que no lo probemos, no lo podemos valorar. Esto estoy hablando un poco sobre la teoría, sobre los diarios de desarrollo que hemos leído. Y claramente hay mucho por ver todavía. Y necesitamos ver novedades mecánicas, cosas que tienen que introducirnos de la expansión. Recordad que esto va a ser un DLC de 20 pavos. Entonces, tenemos que ver qué tal, ¿no? Pero bueno, esto es un poco todo por este diario de desarrollo. Se ha quedado bastante largo el vídeo, pero yo creo que había cosas que comentar, ¿no? Aunque no es especialmente largo el diario de desarrollo. El siguiente no sé de qué va a ser, creo que de Australia, ¿vale? Pero no pondría mi mano en el fuego por ello. Así que nada, chicos, espero que os haya resultado de interés este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.